bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. Como que se me quería olvidar mi apellido. Normal, normal. Saludos al mundo y saludos amigos televidentes. Comenzando la semana con importantes informaciones del mundo económico local y hasta internacional. Así es. Vamos arriba de una vez. Así es. Mira, el Banco Caribe incrementó su cartera en 1.358 millones de pesos al pasar de 3.494 millones en el 2019 a 4.852.1 millones en el año 2020, reflejando esto un aumento del 38.9% en este renglón, de acuerdo con los datos contenidos de los estados financieros presentados por la entidad en su último ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre del año 2020. El presidente ejecutivo de la institución financiera, Denisimo Álvarez, precisó que los activos totales del Banco Caribe en el año 2020 sobrepasaron los 29.500 millones de pesos, que representa un aumento de un 27% respecto al año anterior, mientras que los activos productivos ascendieron a 21.447 millones, un incremento de un 24.6%, con una cartera de crédito superior a los 15.100 millones de pesos. Manifestó también que los ingresos totales superaron los 4.423.9 millones, con un margen financiero bruto de 1.755.8 millones, mientras que los ingresos financieros fueron de 3.083 millones de pesos. Los activos productivos se mantuvieron por encima del 72% con relación al total de activos. Bueno, importante esto, ¿eh? Un reflejo de que la economía va bien. Sí. Si la banca le está yendo bien, eso quiere decir que los préstamos, los créditos están fluyendo. Evidentemente, que eso pone de manifiesto que a pesar de la situación de la pandemia, la política monetaria expansiva y de flexibilidad del crédito y la baja en la tasa de interés está promoviendo los préstamos, y eso hace que a la banca le vaya bien y, por supuesto, a el país le vaya bien en términos de inversión. Así es importante este tipo de informaciones, toda vez que estamos esperando que la economía del país mejore, y las proyecciones así lo indican, que va a haber una mejoría importante. El Banco Central, es que estoy con el banco, pero el presidente Luis Abinader dijo este fin de semana en Santiago que gracias a la inversión extranjera y a la inversión privada se nota una reactivación importante de la economía. Visito el HOMS con la apertura de estas nuevas 114 camas que mejora la accesibilidad de la población a la atención sanitaria, siendo este principio de accesibilidad uno de los indicadores más importantes en cuanto a cobertura poblacional de salud. En caso de una agudización de la pandemia, que esperamos que no pase, dispondremos de 200 camas de atención de pacientes aislados desde ahora, donde ahora disponíamos de 84. Bueno, si concatenamos precisamente lo que acabamos de ver del Banco del Caribe y el informe de prácticamente toda la banca de que el año pasado le ha ido bien y lo que va del año también le ha ido bien, y que hay una reactivación de la economía, como ya lo presentó el informe de febrero, de que la economía creció, el informe del Banco Central de que la economía en febrero, hay que esperar lo que pasó en marzo, creció 1.1%, y eso quiere decir, pues, que definitivamente el gobierno ha estado enviando mensajes positivos que han creado una percepción positiva al sector empresarial, y por eso vemos que prácticamente todas las semanas el presidente va una y dos veces a algún tipo de inauguración del inicio de una obra privada, y eso es importante, que el sector privado, tanto nacional como internacional, confíe en la economía dominicana, y eso se refleja, reiteramos, en el crecimiento económico y en el buen desempeño que ha tenido
la Banca Nacional. Así es. Miren, a propósito del tema de los toques de queda, el tema del estado de emergencia que le fue aprobado al presidente de la República la semana pasada, también se emitió el decreto 523-21, donde el presidente Luis Abinader hace una variación en el toque de queda. Esta vez, este decreto establece que el toque de queda comienza a las 10 de la noche desde hasta las 5 de la mañana, con un libre tránsito hasta las 12 de la noche. Eso es a partir de hoy. Sábado y domingo comenzará el toque de queda a las 9 de la noche con un libre tránsito hasta las 12. La gente vio esto como positivo y Víctor Erasme nos cuenta más. Mediante el decreto 253-21, el presidente Luis Abinader dispuso que en lo adelante el toque de queda los sábados y domingos empezará a partir de las 9 de la noche. Ciudadanos consultados sobre la disposición la calificaron como favorable. Agregan que esto contribuye con la recuperación económica del país. Ya es tiempo de que se debe flexibilizar un poquito más, debido a que ya las personas están adecuándose a la idea de tener más libertad para poder realizar las cosas que necesitan hacer. Entonces no le veo sentido de limitarle más el tiempo. Es bueno que sigan abriendo la economía y que la gente pueda seguir saliendo. Claro, tiene que abrir porque hay muchos desempleados. Otros abogaron porque el toque de queda sea eliminado definitivamente. Hay que quitarlo, porque ya estamos cansados de eso y no se ve resultado con toque de queda. De acuerdo con el decreto 253-21, a partir de este lunes habrá libre tránsito hasta las 12 de la medianoche todos los días para que las personas se dirijan a sus residencias. El Poder Ejecutivo instruyó a las entidades públicas que prestan servicios de transporte, como la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPREC, y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA, ofrecer sus servicios durante la gracia de libre circulación. Gracias, Víctor. Bueno, Edwin, esas fueron las personas que entrevistó Víctor Erasme, porque los que consultó Machete Genao en la zona colonial rechazaron la iniciativa del toque de queda. Vamos a ver la historia. Así es, muy buenas tardes. Los ciudadanos catalogaron como inoportuno que el gobierno mantenga el toque de queda en el territorio nacional por la casi nula vigilancia de las autoridades y el descontrol de la población. No, pero eso hace tiempo que deberían de haberlo quitado, porque total es lo mismo. Toque de queda y no, es lo mismo. La misma cantidad de gente a la calle, los mismos ambientes, la misma fiesta. En las ciudades, en las calles principales, sí ha visto toque de queda, pero en los barrios y en las zonas más rurales nunca ha visto toque de queda. Ellos son los que saben, porque aquí las autoridades son los que le da la gana. Yo no opino sobre eso. Bueno, eso va a depender a quién le afecte, pero realmente tiene que estar todo normal. Otros entendieron que la medida es una garantía para seguir recibiendo las ayudas económicas internacionales. Eso es inútil. Eso era más dinero para la gente que cobran, según me cuentan que ese dinero solamente. Mientras que algunos consultados por este medio entendieron que el gobierno debió arreciar las restricciones en la Semana Santa para evitar el descontrol de los ciudadanos en las playas y balnearios. En la Semana Santa, que también tenía que decir, no va a Semana Santa tampoco. ¿Debieron restringir la Semana Santa? También, porque ahí hubo un descontrol ahora, de brote. Mediante el decreto 231-21, el presidente Luis Abinader mantuvo la vigencia del actual horario de toque de queda desde este viernes 16 de abril hasta el 16 de mayo. Por ende, continúa el horario de toque de queda de lunes a viernes de 9 de la noche a 5 de la mañana, con una gracia de 3 horas para circular. En el caso de los fines de semana, comienza a las 7 de la noche con igual gracia de 3 horas. También termina a las 5 de la mañana. El gobierno dominicano tomó la medida luego de que el Congreso Nacional aprobara otro estado de emergencia por 45 días más, desde hoy y hasta el 31 de mayo. Hasta ahora es toda la información. Retorno con ustedes al estudio. Bueno, señores, esta es una situación bastante problemática, eso del toque de queda, porque hay sectores de la misma sociedad
a favor y en contra. Sí. Pero si te vas a los grupos médicos, a la AMD, están totalmente opuestos a que se mantenga tan abierta el movimiento en las calles, especialmente en horas nocturnas. Lo que pasa es que siempre es cuestión del cristal con que se mira. El médico ve desde el punto de vista de la salud. La gente, el chiripero, el comerciante, lo ve desde el punto de vista económico. Pero me sorprende en el Conde, que es una área económica de mucho movimiento. Bueno, que, pero por eso rechazan el toque de queda. Ah, el toque de queda en sentido general. Ellos están rechazando la limitación que hay, quieren que sea más abierto. Quieren que sea exactamente. Ah, oh, ya entiendo. Porque es muy claro, o sea, un médico se formó para salvar vidas. Y aparte de eso, el médico, al final del camino, tiene su consultorio, o trabaja para el gobierno, o tiene su salario, o tiene sus pacientes que van de 1 hasta 6, 7 de la noche. Ahora, el comerciante, que necesita mucha gente en la calle, o el comerciante, especialmente eso de la zona colonial, que la vida nocturna es cuando realmente se hace negocio, entonces evidentemente que lo rechaza. Creo que el gobierno tiene que tratar de buscar un intermedio entre el problema sanitario y la realidad económica que está provocando el COVID-19. Recordemos que el año pasado provocó un crecimiento negativo de 6.7% y que este año se ve una recuperación, pero es precisamente porque el gobierno ha venido flexibilizando, el horario, y eso ha permitido, pues, entonces que haya un mayor nivel de actividad económica. Entonces, hay que buscar el intermedio, porque si no hay actividad económica, el gobierno, los empresarios no producen y el gobierno no recibe ingresos, porque los ingresos vienen a través de los impuestos. Bueno, mira, creo que la disminución de las restricciones tiene que ver con que la República Dominicana, según los indicadores, tiene bastante controlado el tema del COVID y es uno de los países que tiene menos muertes por COVID en estos momentos. Así que esperemos a ver cómo marcha todo esto. Otro tema que preocupa, señores, es el tema de los combustibles. El gobierno hizo una especie de bailoteo con los precios de los combustibles al aumentar algunos de ellos y bajar otros, y en los demás mantenerlos inalterables. La gasolina regular se venderá a 231,50 y la premium a 245,10 el galón, para un aumento de 3 pesos cada una, mientras que el galón de gasoil regular se venderá a 181,10 con una rebaja de 50 centavos y el óptimo seguirá vendiéndose a 197,50. El gas licuado de petróleo se venderá a 128,10 por galón. Bastante carito que está el gas de cocinar, como lo entiende la gente. El administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, EGEI, Rafael Salazar, el presidente del Consejo de Apoyo a Jarabacoa, José Tejeda, suscribieron un acuerdo con el que se comprometen a aunar esfuerzos para la preservación y conservación del medio ambiente en las zonas de impacto de las cuencas de los ríos Jimenoa y Yaque del Norte. El convenio se enmarca en el programa de responsabilidad social de la empresa estatal, que desarrolla proyectos para contribuir a elevar los niveles de bienestar de las comunidades en las áreas de influencia de las centrales hidroeléctricas. Esta alianza, gestionada a través del Gabinete Social de la institución que dirige la doctora Rosa Isabel Ruiz, contempla varias iniciativas de gestión social y medioambiental, las cuales serán auspiciadas por la EGI y ejecutadas por el Consejo de Apoyo a Jarabacoa. Excelente. Bueno, señores, vamos ahora al diccionario económico y regresamos en breve. Meritocracia. Sistema ideológico del gobierno en el que los individuos alcanzan posiciones responsables y de poder solo gracias a sus actitudes. La idea de un sistema meritocrático es evitar el nepotismo, aunque sus detectores argumentan que es difícil cuantificar el mérito.